está hoy aquí. Veo a muchísima gente y se me ocurre que en Barcelona hay muchas más cosas que hacer hasta ahora, con lo cual no tengo más remedio que agradeceroslo. Me gustaría, antes de empezar, comprobar si finalmente funciona lo del audio. Pues vamos a hablar de los atentados terroristas. Yo tengo que decir que llevo mucho tiempo sin trabajar en atentados terroristas, afortunadamente. El último en el que trabajé fue en el atentado de los trenes de Madrid, pero también tengo que decir, y lo digo con orgullo, que no es tan fuerte ni tan duro como lo ha planteado ahora el trabajar con este tipo de personas, ya que sistemáticamente recibimos regalos que ni esperábamos. Los que están haciendo el curso esta mañana, que ayer se angustiaron muchísimo, hoy han visto la resolución de las situaciones de trauma y verán que no tiene nada ni de depresivo ni de triste, y tiene mucho de superación, porque las personas que sufren una situación como esta nos están enseñando nuestra propia vulnerabilidad. Conocer nuestra vulnerabilidad, lo hemos estado discutiendo, si era una debilidad o una fortaleza. Yo considero que conocer la vulnerabilidad es una fortaleza. ¿Por qué? Porque todos somos vulnerables. Todos estamos a tiro de una cáscara de plátano en un mal sitio para morir de un modo poco glamuroso. Y verdaderamente somos personas que en cualquier momento se puede acabar nuestra trayectoria vital. Conocer eso no es angustiante. Conocer eso lo que nos lleva es aprovechar mucho más la vida. Esos momentos que nos dedicamos a machacarnos la existencia como si no tuviéramos nuestra dosis, que para todos en la vida siempre nos golpea de un modo o de otro. ¿De acuerdo? Sí quiero decir que, como bien señalabas, la muerte nunca es el problema. Nunca, ni la ajena ni la propia. Mi muerte le corresponderá a mi gente. No sé cómo la sufrirán, pero yo no me voy a enterar probablemente. A mí me parece que una vez muerto me da exactamente igual, como si me hacen pienso para gallinas. Estamos. Pero si la muerte no es el problema sí es vivir. Y vivir, eso nos corresponde a todos. Yo decía, parafraseando a un poeta catalán, la idea esa de desear siempre a la gente que quiero un camino bien largo y un poco de suerte, lo hice en sentido inverso, tener suerte viene bien y un camino bien largo también viene bien, no muy largo, bien largo, que corresponda, pero hacer el camino ancho es cosa nuestra, es una tarea de cada cual, y eso a mí sistemáticamente me lo enseñan mis pacientes. Yo no trabajo en terrorismo, el terrorismo aparece y se atiende. Yo cuando hay actos terroristas, cuando los ha habido, me dedico a hacer el mismo trabajo, exactamente igual que hago todos los días en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Quiero deciros que, aparte de agradecer que estéis aquí, sí me gustaría que cualquier cosa que surja durante esta charla, pues interrumpir directamente y lo hacemos probablemente mucho más constructivo. Bien, estamos hablando de estrés traumático agudo. Es decir, el concepto, el marco en el que nos movemos es en el de la psicotraumatología, no en el terreno de la patología ni la enfermedad mental, que eso hay que tenerlo muy en cuenta. Estamos hablando de persona anormal en situación anormal. Y eso a veces es uno de los grandes fallos en el tratamiento de estos pacientes, que se les considera enfermos mentales, algunos incluso en procesos disociativos traumáticos, se les ha tratado con neurolépticos, ya no con antidepresivos, que es una tendencia muy habitual ante una situación de estas, para un antidepresivo que sirve radicalmente para nada, y afortunadamente no sirve para nada, porque si no probablemente atenuaría la posibilidad de elaboración de la situación traumática. Un ansiolítico puede venir bien en un momento determinado por si tienen dificultades para dormir, pero un antidepresivo además sabemos que no hace efecto más que a partir de la tercera o la cuarta semana, con lo cual ya me dirán para qué sirve eso. Vamos a hablar de trauma simple, es decir, un hecho traumático que tiene una duración limitada en el tiempo con escasas posibilidades de que pueda producirse de nuevo. Otro tipo de trauma sería trauma agudo, por ejemplo, los maltratos sistemáticos, de abusos, etcétera, etcétera, a lo largo de una vida. Entonces, dentro de estos tenemos los desastres naturales y los desastres intencionados, en el cual tiene ahí un papel señalado los atentados, las agresiones, los asaltos, etcétera, y luego todo tipo de accidentes. Bien, los atentados terroristas tienen una condición, son sucesos traumáticos, es decir, está saliendo, ¿no? Son sucesos traumáticos porque parten, cercenan el discurrir de una persona en su trayectoria vital, ¿no? Por otra parte, son inesperados, no se sabe ni por dónde van a aparecer, no estamos preparados para ello, lo cual acentúa
digamos, la ruptura de esa trayectoria, son actos violentos, con lo cual tenemos que confrontar una situación de violencia en la que nosotros somos víctimas. Por otra parte, se da contra seres humanos, son imprevisibles, no sabemos por dónde van a venir, es realizado por seres humanos, además, con lo cual hay un factor de intencionalidad. Su fin es producir daño, tienen una intencionalidad y además son incomprensibles, somos incapaces de comprender todo lo que ocurra. De la unión de todos estos factores aparece un potencial desestabilizador. Todo lo que conlleva una ruptura de la trayectoria de un ser humano es potencialmente traumático. Imagínense, por ejemplo, yo he trabajado muchos años con los infartos de miocardio, trabajo también con los trasplantes cardíacos, y el paradigma del trauma es el infarto. Es decir, yo estoy aquí, me voy a la puerta, en medio me da un infarto, como una modo de rayo, que me cambia la vida. En el caso de los trasplantes sería diferente, probablemente la parte más traumática es cuando después de una arritmia, una miocardiopatía, etcétera, etcétera, o tras un accidente cardiovascular, se plantea un trasplante. Pero luego la espera del trasplante, que es el momento más difícil, eso ya sería un trauma que tiene una elaboración más continuada. No sé si me explico. El factor rapidez con la que transcurre es fundamental. Bien, son sucesos devastadores, destructivos. Son catastróficos, traumáticos, desestabilizadores, suponen pérdidas, provocan cambios drásticos, tienen una intencionalidad y tienen siempre un valor mediático. Si no tuvieran un valor mediático, probablemente muchos atentados no existirían. Lo que se está buscando es esa caja de resonancia y el objetivo de todo atentado terrorista es aterrorizar. Yo siempre propuse una venganza contra los terroristas, yo soy así, soy bastante poco civilizado y propongo la venganza. Y la venganza es sencillamente ser feliz. Algo tan sencillo como eso. Que no consigan su objetivo. Yo recuerdo al poco tiempo del atentado de los trenes de Madrid, hubo una emergencia en el estadio de fútbol del Santiago Bernabéu, sabéis que lo que es eso, ¿no? Del Real Madrid y esas cosas. Y entonces hubo una amenaza de bomba. Yo no soy aficionado al fútbol para nada, pero sí me llamó la atención que había habido una amenaza de bomba, se avisó por los altavoces y la gente, en un tono pausado, correcto, se abandonaron todo el estadio sin que pasara absolutamente nada. A mí eso me pareció, pues, precisamente que el pueblo, que la gente llana, que los ciudadanos de a pie, normalmente solemos tener más sentido común que nuestros dirigentes. Entonces, aquello me indicó también, por otra parte, que no tenía tanta huella en el sentido de aterrorizar aquel otro fenómeno que había supuesto el atentado de los trenes. Esto es muy reciente, me imagino que lo conocéis. Ese señor está a punto de que sea muerto allí mismo por estos vándalos y los efectos de la situación traumática van a tener siempre que ver con la entidad del daño sufrido, con el ámbito del suceso. Aquí, por ejemplo, los periodistas pueden hacer algo muy importante, que es acotar el territorio donde está sucediendo el impacto. No es algo caótico donde todo se desmorona, sino que hay una parte que es donde ha sucedido, eso se acota, se pueden activar, por otra parte, mecanismos de ayuda y se pueden activar muchas más cosas a través de los medios de comunicación. La intencionalidad, los objetivos del atentado, hay una cosa muy curiosa, en el atentado de Madrid, los pacientes que estaban sentados, teniendo en cuenta que nuestro hospital en 2 horas recibió algo así como 280 pacientes, y estaban todos quemados, tenían múltiples magulladuras, lesiones de todo tipo, y planteaban quién iba en los trenes. Todos lo preguntaban igual, porque no entendían que no fuera alguien con una significación política, militar, cualquier historia de estas, como si eso fuera más lícito como un atentado. Aquel día, como contábamos esta mañana, los asesinos habían elegido no elegir, y así nos habían elegido a todos. Yo aquel día, a la hora del atentado de los trenes, iba en el metro. Pues, si estos deciden ponerlo en el metro, ahora estaría aquí hablando otro, me imagino, ¿no? Entonces, ese es el planteamiento, que es un modo de elegir a todos y, por tanto, la influencia de ese intento de inculcar el terror tiene una mayor importancia y, además, es capaz de expandirse mucho más. Tiene un valor simbólico, tiene la rapidez contra la que transcurre y tiene un valor importante si es un trauma simple o complejo. Las personas que han vivido una situación traumática previa y no la han resuelto se retraumatizan de nuevo ante una nueva situación traumática, aunque esto sea un atentado y lo anterior haya sido un accidente de tráfico donde han perdido familiares o un incendio. La gravedad, los daños personales, fallecidos, heridos,
secuelas personales, familiares y las atribuciones que se hacen tras el atentado, atribuciones de impotencia, de culpa o de vergüenza. Hay gente que se avergüenza de haber sufrido un atentado, hay gente que lo vive como una debilidad, hay gente que se culpa por haber sobrevivido. Como veo que alguien me está haciendo que sí, quiere decir que probablemente sabe de esto. Entonces, la sensación de impotencia es brutal porque uno no sabe ni cómo defenderse. Yo tengo una expresión muy, muy bonita, por otra parte, que repiten mucho mis pacientes: no sabía ni cómo me sentía. Esta mañana leía el caso también de una persona que decía que se encontraba perdida y decía: qué ausencia de mí misma, es decir, como un desgajarse de lo que son sus señas de identidad. Los efectos de la situación traumática, todos estos factores se van a conjugar para generar el terror por medio de la violencia, pretende que las víctimas se sientan agredidos, aludidos, vulnerables, inseguros, temerosos, con una única finalidad: conseguir un objetivo a través del atentado. Se pretende aterrorizar y que internalicemos el terror. Por eso, siempre que no lo consiguen, siempre que no nos aterrorizan, verdaderamente no han conseguido su objetivo, que es lo importante. Mirad, estas son unas fotografías, no sé si os suenan, me imagino que alguien las reconocerá. ¿Alguien me podría decir lo que es? El atentado en Madrid, ¿no? Esto, me dice el director, que es el atentado en Madrid. Esto es una cosa que ha sucedido hace 20 días en Madrid. Es decir, hubo alguien que amenazó con una bomba en uno de los trenes y hubo una desbandada que provocó múltiples heridos porque precisamente la gente lo asoció a lo de los trenes. Esto es una de las labores de los terroristas, conseguir este tipo de cosas. Como veréis, la gente está desperdigada por las vías y probablemente hay imágenes que sean muy parecidas y en el mismo sitio donde estalló una de las bombas. ¿De acuerdo? El cambio. El cambio es fundamental para que exista una situación traumática. Mientras vivimos con sota, caballo y rey, no hay cambio, no hay nada. Entonces, esta situación es nueva y nos mueve en un mundo nuevo y hostil. Yo tengo un mundo con una regla, la respeto o no la respeto, asumo las consecuencias, pero si consigo respetar la idea de que estoy viviendo un mundo seguro, un mundo que responde a lo que yo pretendo, todo eso desaparece. Hay una autopercepción de inseguridad, hay una ausencia de códigos, mis códigos de conducta no funcionan. Hay gente que una vez que le queda una única idea en la cabeza, que es sobrevivir, nada más, a lo mejor pasa por encima a otras personas, pisándolas, y 15 días después dice: ¿cómo pude pisar a alguien? O sea, estamos valorando en una situación de cierta normalidad algo que ocurre en una situación de emergencia, que no sabemos nunca cómo vamos a responder. Yo tengo ejemplos de todo tipo, desde la gente que sale corriendo a la gente que sale huyendo y la gente que se queda en medio de las bombas así, se queda bloqueada. Sabéis que la última defensa del ser humano cuando fallan los mecanismos de lucha o huida es un mecanismo que es próximo a la congelación, que es la idea de hacerse muerto. Yo tengo una paciente, no tiene que ver con esto, pero en el garaje de su casa apareció un encapuchado que además llevaba guantes, llevaba botas de campaña y llevaba cinta aislante para que no hubiera hueco entre el guante y la manga. No sé si me explico. Es decir, alguien que sabía que no quería dejar huellas. Entonces esta persona aparece con un bate de béisbol, la empieza a golpear y finalmente cuando ella cae al suelo, la cuchilla en el tórax derecho, estuvo a punto de matarla. Y ella, que es un encanto además, y está, por cierto, está fenomenal y ha recuperado su vida y su historia y sus cosas, dice una expresión que a mí me resultó fascinante: los pacientes son los que más saben de todo esto. Dice: en ese momento no sé si me hice la muerta o me morí. Imaginaros qué expresión, probablemente no la hayáis dicho nunca, ¿no? Es decir, ella se hace la muerta de tal manera que los golpes oye cómo resuenan en su cabeza, hasta 40 y tantos puntos que le tuvieron que dar de sutura, 40 y tantos puntos, oye los golpes, pero no le duelen. Se cae y dice: yo lo único que pienso es que termine. Y entonces el otro le da dos patadas, que tampoco le duelen, es cuando la ha cuchillado, y finalmente la hace así, como ve que está muerta, se va. Y pasado un tiempo, ella reacciona y arrastrándose se va a pedir ayuda. Uy, que se me cae esto aquí. Entonces,
El asunto está en que ese es el último mecanismo del ser humano, cuando no puede luchar ni huir, que es hacerse el muerto. Pero no es un acto volitivo, no es un acto voluntario. De ahí que diga, no sé si me hice la muerta o me morí. Pero se salvó por eso, precisamente. Es un mecanismo de respuesta que neurológicamente tiene una explicación y que responde a un mecanismo enormemente primitivo, ¿no? Para el ser humano. Entonces, hay otro dato, y es, además le ayuda a no sentir el dolor, y hay otro dato, y es que cuando se arrastra, ella que es como muy coqueta, siempre va muy puestita y tal, dice, yo que soy tan presumida, el ascensor de mi casa tiene una pared entera que es un espejo, dice que lo tengo gastado de tanto mirarme, ¿no? Y entonces dice, cuando se va arrastrando, consigue llegar al ascensor, dice, es curioso, con el espejo que había no me vi. Fijaros qué curioso, ¿no? Porque ahí se producen fenómenos disociativos, que es lo que hemos estado explicando esta mañana, que hacen incomprensible el comportamiento del ser humano. Pero es un comportamiento que le sirve para salvar la vida. Ella se salvó gracias a esto y desde luego la cuchillada estuvo a punto de llevársela para adelante. Hoy en día está funcionando, se ha olvidado de todas estas historias y nada más. ¿De acuerdo? Entonces eso lo tenéis que tener en cuenta, que es muy importante porque el modo de reaccionar, muchas veces las personas, los que van en los grupos de ayuda, atienden a los que están más descompensados, a los que están más nerviosos y no atienden a los que están sentados así tranquilos y no se dan cuenta que están disociados. Esta mañana poníamos un ejemplo de una disociación, dos personas en una casa cortada por un accidente de un avión donde se quedan colgando en un octavo, décimo piso, están viendo la tele en casa y el avión se lleva medio salón y la tele. O sea, imaginaros el flash, no sé si tenéis tele en casa. Y entonces imaginaos que estáis viendo la tele y de repente un avión, no sabéis qué lo que es, un jumbo además que se estrella, ¡pac!, corta a cuchillo las casas. Les he puesto una foto esta mañana para que lo vieran porque es espectacular. Y esta gente se encuentra, las dos que están viendo la tele están así. Les diga lo que les diga, no reaccionan. ¿Estamos? Desgraciadamente estas mujeres no se tuvo en cuenta este hecho y cuando llegaron los grupos de emergencia, en vez de asegurarlas que lo primero que hay que hacer con una persona es intentar que salve la vida, como sea, aunque sea con una cuerda en el cuello, ¿de acuerdo? Pero tienen que salvar la vida. Entonces lo que dijeron fue, somos el grupo de emergencia, estamos aquí para atenderles, no se preocupen, las vamos a sacar de aquí. Y las dos dieron dos pasos adelante, se tiraron al vacío y se mataron. ¿Me explico? Es decir, tenemos que tener en cuenta que estos fenómenos disociativos, el ser humano no sabe nunca cómo va a responder. Es absolutamente imposible discernir lo que van a hacer y por tanto estos datos hay que considerarlos porque son tremendamente importantes. Esto fue en el año 92, os estoy hablando hace 23 años, pero estoy convencido que los grupos de emergencia todavía no lo han olvidado, ¿de acuerdo? Entonces hay una ausencia de códigos, no sabe uno cómo actuar. El problema de las situaciones traumáticas es que nos pillan sin mapas, ¿de acuerdo? Por eso una de las cosas que a nivel terapéutico es muy importante es orientar en el trauma, explicarle lo que ha sucedido, explicarle cuáles son las reacciones, decirle cómo se pueden sentir. Y ellos dicen, es verdad, porque sistemáticamente, eso lo hemos visto hoy en un montón de casos que hemos revisado, que la idea de me estoy volviendo loco es continua, porque son sensaciones que nunca han tenido. El cambio es, se altera la capacidad de captar y ordenar la información. Hay un desconocimiento, hay un proceso de desrealización, la realidad ha cambiado, la despersonalización. Pero las reacciones no son normales. Se alteran en general en el ser humano todo lo que serían las alteraciones a tres niveles, la percepción, identificación y memoria, que continuamente están con nosotros. Yo ahora mismo tengo funcionando esos para esta tarde, cuando me digan, ¿dónde has estado? Está en un aula, ha hecho esto, tal, y estaba yo, pum, 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 y además me acuerdo de ello. Entonces, el problema es que el funcionamiento psíquico está alterado y, por tanto, no se codifica adecuadamente la situación traumática, y un hecho fundamental a la hora de recomponer a un ser humano es recomponer todo lo vivido, por duro que sea, porque lo vivido está en su cabeza y, por ejemplo, con una amnesia lacunar no nos sirve de nada. ¿De acuerdo? Yo conocí una vez a una señora, la primera vez que traté trauma, hace muchísimo, tenía yo melena, recuerdo, tenía yo 32 años o por ahí, una señora que me dice, hola, me han raptado a mi hijo y veo cómo se lo llevan de un coche a otro por las calles de Madrid, pero le importaba un comino, como que no había ninguna resonancia afectiva, cosa que no hay ninguna madre que pueda percibir así, ni madre ni conocidos, nadie. Finalmente me dice el marido que su hijo ha muerto hace 15 días y que lo tienen las cenizas en casa. La madre que había hecho un desarrollo delirante sobre un secuestro que era un modo de solventar el problema de su hijo, pero no le servía de nada, su hijo estaba muerto, ¿no? Entonces sería muy largo de explicar, pero es un caso que también se resolvió pues como se podía resolver, pues su hijo no se lo podemos devolver.
La secuencia traumática son elementos sensoriales nuevos, la idea de peligro, descontrol, y este descontrol es a un doble nivel. Por una parte, es descontrol respecto a la situación que estoy viviendo, y la otra es un descontrol personal, el descontrol sobre mis reacciones. Se producen distorsiones, se produce confusión y la idea de sobrevivir. Os voy a poner esto que quiero que veáis. Así se oye. Pues vamos a hablar de los atentados terroristas. Yo tengo que decir que llevo mucho tiempo sin trabajar en atentados terroristas, afortunadamente. El último en el que trabajé fue en el atentado de los trenes de Madrid, pero también tengo que decir, y lo digo con orgullo, que no es tan fuerte ni tan duro como lo ha planteado ahora el trabajar con este tipo de personas, ya que sistemáticamente recibimos regalos que ni esperábamos. Los que están haciendo el curso esta mañana, que ayer se angustiaron muchísimo, hoy han visto la resolución de las situaciones de trauma y verán que no tiene nada ni de depresivo ni de triste, y tiene mucho de superación, porque las personas que sufren una situación como esta nos están enseñando nuestra propia vulnerabilidad. Conocer nuestra vulnerabilidad, lo hemos estado discutiendo, si era una debilidad o una fortaleza. Yo considero que conocer la vulnerabilidad es una fortaleza. ¿Por qué? Porque todos somos vulnerables. Todos estamos a tiro de una cáscara de plátano en un mal sitio para morir de un modo poco glamuroso. Y verdaderamente somos personas que en cualquier momento se puede acabar nuestra trayectoria vital. Conocer eso no es angustiante. Conocer eso lo que nos lleva es aprovechar mucho más la vida. Esos momentos que nos dedicamos a machacarnos la existencia como si no tuviéramos nuestra dosis, que para todos en la vida siempre nos golpea de un modo o de otro. ¿De acuerdo? Sí quiero decir que, como bien señalabas, la muerte nunca es el problema, nunca, ni la ajena ni la propia. Mi muerte le corresponderá a mi gente. No sé cómo la sufrirán, pero yo no me voy a enterar probablemente. A mí me parece que una vez muerto me da exactamente igual, como si me hacen pienso para gallinas. Estamos. Pero si la muerte no es el problema sí es vivir. Y vivir, eso nos corresponde a todos. Yo decía, parafraseando a un poeta catalán, la idea esa de desear siempre a la gente que quiero un camino bien largo y un poco de suerte, lo hice en sentido inverso. Tener suerte viene bien y un camino bien largo también viene bien. No muy largo, bien largo, que corresponda. Pero hacer el camino ancho es cosa nuestra. Es una tarea de cada cual. Y eso a mí, sistemáticamente, me lo enseñan mis pacientes. Yo no trabajo en terrorismo. El terrorismo aparece y se atiende. Yo cuando hay actos terroristas, cuando los ha habido, me digo hacer el mismo trabajo, exactamente igual que hago todos los días en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid. Quiero deciros que, aparte de agradecer que estéis aquí, sí me gustaría que cualquier cosa que surja durante esta charla, pues interrumpir directamente y lo hacemos probablemente mucho más constructivo. Bien, estamos hablando de estrés traumático agudo. Es decir, el concepto, el marco en el que nos movemos es en el de la psicotraumatología, no en el terreno de la patología ni la enfermedad mental, que eso hay que tenerlo muy en cuenta. Estamos hablando de persona anormal en situación anormal. Y eso a veces es uno de los grandes fallos en el tratamiento de estos pacientes, que se les considera enfermos mentales, algunos incluso en procesos disociativos traumáticos, se les ha tratado con neurolépticos, ya no con antidepresivos, que es una tendencia muy habitual ante una situación de estas, pautar un antidepresivo que sirve radicalmente para nada, y afortunadamente no sirve para nada, porque si no probablemente atenuaría la posibilidad de elaboración de la situación traumática. Un ansiolítico puede venir bien en un momento determinado por si tienen dificultades para dormir, pero un antidepresivo además sabemos que no hace efecto más que a partir de la tercera o la cuarta semana, con lo cual ya me dirán para qué sirve eso. Vamos a hablar de trauma simple, es decir, un hecho traumático que tiene una duración limitada en el tiempo con escasas posibilidades de que pueda producirse de nuevo. Otro tipo de trauma sería trauma agudo, por ejemplo, los maltratos sistemáticos, de abusos, etcétera, etcétera, a lo largo de una vida. Entonces, dentro de estos tenemos los desastres naturales y los desastres intencionados, en el cual tiene ahí un papel señalado los atentados, las agresiones, los asaltos, etcétera, y luego todo tipo de accidentes. Bien, los atentados terroristas tienen una condición, son sucesos traumáticos, es decir, está saliendo, son sucesos traumáticos porque parten, cercenan el discurrir
de una persona en su trayectoria vital, ¿no? Por otra parte, son inesperados, no se sabe ni por dónde van a aparecer, no estábamos preparados para ello, lo cual acentúa, digamos, la ruptura de esa trayectoria. Son actos violentos, con lo cual tenemos que confrontar una situación de violencia en la que nosotros somos víctimas. Por otra parte, se da contra seres humanos, son imprevisibles, no sabemos por dónde van a venir, es realizado por seres humanos, además, con lo cual hay un factor de intencionalidad. Su fin es producir daño, tienen una intencionalidad y además son incomprensibles. Somos incapaces de comprender todo lo que ocurra. De la unión de todos estos factores aparece un potencial desestabilizador. Todo lo que conlleva una ruptura de la trayectoria de un ser humano es potencialmente traumático. Imagínense, por ejemplo, yo he trabajado muchos años con los infartos de miocardio, trabajo también con los trasplantes cardíacos, y el paradigma del trauma es el infarto. Es decir, yo estoy aquí, me voy a la puerta, en medio me da un infarto, como una modo de rayo, que me cambia la vida. En el caso de los trasplantes sería diferente, probablemente la parte más traumática es cuando después de una arritmia, una miocardiopatía, etcétera, etcétera, o tras un accidente cardiovascular, se plantea un trasplante. Pero luego, la espera del trasplante, que es el momento más difícil, eso ya sería un trauma que tiene una elaboración más continuada. No sé si me explico. El factor rapidez con la que transcurre es fundamental. Bien, son sucesos devastadores, destructivos. Son catastróficos, traumáticos, desestabilizadores, suponen pérdidas, provocan cambios drásticos, tienen una intencionalidad y tienen siempre un valor mediático. Si no tuvieran un valor mediático, probablemente muchos atentados no existirían. Lo que se está buscando es esa caja de resonancia y el objetivo de todo atentado terrorista es aterrorizar. Yo siempre propuse una venganza contra los terroristas, yo soy así, soy bastante poco civilizado y propongo la venganza. Y la venganza es sencillamente ser feliz. Algo tan sencillo como eso. Que no consigan su objetivo. Yo recuerdo al poco tiempo del atentado de los trenes de Madrid, hubo una emergencia en el estadio de fútbol del Santiago Bernabéu. ¿Sabéis qué, lo que es eso, no? Del Real Madrid y esas cosas. Y entonces hubo una amenaza de bomba. Yo no soy aficionado al fútbol para nada, pero sí me llamó la atención que había habido una amenaza de bomba, se avisó por los altavoces y la gente, en un tono pausado, correcto, se abandonaron todo el estadio sin que pasara absolutamente nada. A mí eso me pareció, pues, precisamente que el pueblo, que la gente llana, que los ciudadanos de a pie, normalmente solemos tener más sentido común que nuestros dirigentes. Entonces, aquello me indicó también, por otra parte, que no tenía tanta huella en el sentido de aterrorizar aquel otro fenómeno que había supuesto el atentado de los trenes. Esto es muy reciente, me imagino que lo conocéis. Ese señor está a punto de que sea muerto allí mismo por estos vándalos y los efectos de la situación traumática van a tener siempre que ver con la entidad del daño sufrido, con el ámbito del suceso. Aquí, por ejemplo, los periodistas pueden hacer algo muy importante, que es acotar el territorio donde está sucediendo el impacto. No es algo caótico donde todo se desmorona, sino que hay una parte que es donde ha sucedido, eso se acota, se pueden activar, por otra parte, mecanismos de ayuda y se pueden activar muchas más cosas a través de los medios de comunicación. La intencionalidad, los objetivos del atentado, hay una cosa muy curiosa, en el atentado de Madrid, los pacientes que estaban sentados, teniendo en cuenta que nuestro hospital en 2 horas recibió algo así como 280 pacientes y estaban todos quemados, tenían múltiples magulladuras, lesiones de todo tipo, y planteaban quién iba en los trenes, todos lo preguntaban igual, porque no entendían que no fuera alguien con una significación política, militar, cualquier historia de estas, como si eso fuera más lícito como un atentado. Aquel día, como contábamos esta mañana, los asesinos habían elegido no elegir, y así nos habían elegido a todos. Yo aquel día, a la hora del atentado a los trenes, iba en el metro. Pues si estos deciden ponerlo en el metro, ahora estaría aquí hablando otro, me imagino, ¿no? Entonces, ese es el planteamiento, que es un modo de elegir a todos y, por tanto, la influencia de ese intento de inculcar el terror tiene una mayor importancia y, además, es capaz de expandirse mucho más. Tiene un valor simbólico, tiene la rapidez contra la que transcurre y tiene un valor importante si es un trauma simple o complejo. Las personas que han vivido una situación traumática previa y no la han resuelto se retraumatizan de nuevo ante una nueva situación traumática, aunque esto sea un atentado y lo anterior haya sido un accidente de tráfico donde han perdido familiares o un incendio.
La gravedad, los daños personales, fallecidos, heridos, secuelas personales, familiares y las atribuciones que se hacen tras el atentado, atribuciones de impotencia, de culpa o de vergüenza. Hay gente que se avergüenza de haber sufrido un atentado, hay gente que lo vive como una debilidad, hay gente que se culpa por haber sobrevivido. Como veo que alguien me está haciendo que sí, quiere decir que probablemente sabe de esto. Entonces, la sensación de impotencia es brutal porque uno no sabe ni cómo defenderse. Yo tengo una expresión muy, muy bonita, por otra parte, que repiten mucho mis pacientes: no sabía ni cómo me sentía. Esta mañana leía el caso también de una persona que decía que se encontraba perdida y decía: qué ausencia de mí misma, es decir, como un desgajarse de lo que son sus señas de identidad. Los efectos de la situación traumática, todos estos factores se van a conjugar para generar el terror por medio de la violencia, pretende que las víctimas se sientan agredidos, aludidos, vulnerables, inseguros, temerosos, con una única finalidad: conseguir un objetivo a través del atentado. Se pretende aterrorizar y que internalicemos el terror. Por eso, siempre que no lo consiguen, siempre que no nos aterrorizan, verdaderamente no han conseguido su objetivo, que es lo importante. Mirad, estas son unas fotografías, no sé si os suenan, me imagino que alguien las reconocerá. ¿Alguien me podría decir lo que es? El atentado del Madrid, ¿no? Esto, me dice el director, que es el atentado del Madrid. Esto es una cosa que ha sucedido hace 20 días en Madrid. Es decir, hubo alguien que amenazó con una bomba en uno de los trenes y hubo una desbandada que provocó múltiples heridos porque precisamente la gente lo asoció a lo de los trenes. Esto es una de las labores de los terroristas, conseguir este tipo de cosas. Como veréis, la gente está desperdigada por las vías y probablemente hay imágenes que sean muy parecidas y en el mismo sitio donde estalló una de las bombas. ¿De acuerdo? El cambio. El cambio es fundamental para que exista una situación traumática. Mientras vivimos con sota, caballo y rey, no hay cambio, no hay nada. Entonces, esta situación es nueva y nos mueve en un mundo nuevo y hostil. Yo tengo un mundo con unas reglas, las respeto o no las respeto, asumo las consecuencias, pero si consigo respetar la idea de que estoy viviendo un mundo seguro, un mundo que responde a lo que yo pretendo, todo eso desaparece. Hay una autopercepción de inseguridad, hay una ausencia de códigos, mis códigos de conducta no funcionan. Hay gente que una vez que le queda una única idea en la cabeza, que es sobrevivir, nada más, a lo mejor pasa por encima a otras personas pisándolas y 15 días después dice: ¿cómo pude pisar a alguien? O sea, estamos valorando en una situación de cierta normalidad algo que ocurre en una situación de emergencia, que no sabemos nunca cómo vamos a responder. Yo tengo ejemplos de todo tipo, desde la gente que sale corriendo a la gente que sale huyendo y la gente que se queda en medio de las bombas así, se queda bloqueada. Sabéis que la última defensa del ser humano cuando fallan los mecanismos de lucha o huida es un mecanismo que es próximo a la congelación, que es la idea de hacerse muerto. Yo tengo una paciente, no tiene que ver con esto, pero en el garaje de su casa apareció un encapuchado que además llevaba guantes, llevaba botas de campaña y llevaba cinta aislante para que no hubiera hueco entre el guante y la manga. No sé si me explico. Es decir, alguien que sabía que no quería dejar huellas. Entonces esta persona aparece con un bate de béisbol, la empieza a golpear y finalmente cuando ella cae al suelo, la cuchilla en el emitoras derecho, estuvo a punto de matarla. Y ella, que es un encanto además, y está, por cierto, está fenomenal y ha recuperado su vida y su historia y sus cosas, dice una expresión que a mí me resultó fascinante: los pacientes son los que más saben de todo esto. Dice: en ese momento no sé si me hice la muerta o me morí. Imaginaros qué expresión, probablemente no la hayáis dicho nunca, ¿no? Es decir, ella se hace la muerta de tal manera que los golpes, oye cómo resuenan en su cabeza, hasta 40 y tantos puntos que le tuvieron que dar de sutura, 40 y tantos puntos, oye los golpes, pero no le duelen. Se cae y dice: yo lo único que pienso es que termine. Y entonces el otro le da dos patadas, que tampoco le duelen, es cuando la ha cuchillado, y finalmente la hace así, como ve que está muerta, se va. Y pasado un tiempo, ella reacciona y arrastrándose se va a pedir ayuda. Uy, que se me cae esto. Entonces,
El asunto está en que ese es el último mecanismo del ser humano, cuando no puede luchar ni huir, que es hacerse el muerto. Pero no es un acto volitivo, no es un acto voluntario. De ahí que diga, no sé si me hice la muerta o me morí. Pero se salvó por eso, precisamente. Es un mecanismo de respuesta que neurológicamente tiene una explicación y que responde a un mecanismo enormemente primitivo, ¿no? Para el ser humano. Entonces, hay otro dato, y es, además le ayuda a no sentir el dolor, y hay otro dato, y es que cuando se arrastra, ella que es como muy coqueta, siempre va muy puestita y tal, dice, yo que soy tan presumida, el ascensor de mi casa tiene una pared entera, que es un espejo, dice que lo tengo gastado de tanto mirarme, ¿no? Y entonces dice, cuando se va arrastrando, consigue llegar al ascensor, dice, es curioso, con el espejo que había, no me vi. Fijaros qué curioso, ¿no? Porque ahí se producen fenómenos disociativos, que es lo que hemos estado explicando esta mañana, que hacen incomprensible el comportamiento del ser humano. Pero es un comportamiento que le sirve para salvar la vida. Ella se salvó gracias a esto y, desde luego, la cuchillada estuvo a punto de llevársela para adelante. Hoy en día está funcionando, se ha olvidado de todas estas historias y nada más. ¿De acuerdo? Entonces, eso lo tenéis que tener en cuenta, que es muy importante, porque el modo de reaccionar, muchas veces las personas, los que van en los grupos de ayuda, atienden a los que están más descompensados, a los que están más nerviosos, y no atienden a los que están sentados así tranquilos y no se dan cuenta que están disociados. Esta mañana poníamos un ejemplo, una disociación, dos personas en una casa cortada por un accidente de un avión, donde se quedan colgando en un octavo, décimo piso, están viendo la tele en casa y el avión se lleva medio salón y la tele. O sea, imaginaros el flash, no sé si tenéis tele en casa. Y entonces, imaginaos que estáis viendo la tele, y de repente un avión, no sabéis qué lo que es, un jumbo además, que se estrella, ¡pac!, corta a cuchillo las casas. Les he puesto una foto esta mañana para que lo vieran, porque es espectacular. Y esta gente se encuentra, las dos que están viendo la tele están así. Les diga lo que les diga, no reaccionan. ¿Estamos? Desgraciadamente, estas mujeres no se tuvo en cuenta este hecho, y cuando llegaron los grupos de emergencia, en vez de asegurarlas que lo primero que hay que hacer con una persona es intentar que salve la vida, como sea, aunque sea con una cuerda en el cuello, ¿de acuerdo? Pero tienen que salvar la vida. Entonces lo que dijeron fue, somos el grupo de emergencia, estamos aquí para atenderles, no se preocupen, las vamos a sacar de aquí. Y las dos dieron dos pasos adelante, se tiraron al vacío y se mataron. ¿Me explico? Es decir, tenemos que tener en cuenta que estos fenómenos disociativos, el ser humano no sabe nunca cómo va a responder. Es absolutamente imposible discernir lo que van a hacer y, por tanto, estos datos hay que considerarlos porque son tremendamente importantes. Esto fue en el año 92, os estoy hablando hace 23 años, pero estoy convencido que los grupos de emergencia también no lo han olvidado. ¿De acuerdo? Entonces, hay una ausencia de códigos, no sabe uno cómo actuar. El problema de las situaciones traumáticas es que nos pillan sin mapas. ¿De acuerdo? Por eso una de las cosas que a nivel terapéutico es muy importante es orientar en el trauma. Explicarle lo que ha sucedido, explicarle cuáles son las reacciones, decirle cómo se pueden sentir, y ellos dicen, es verdad, porque sistemáticamente, eso lo hemos visto hoy en un montón de casos que hemos revisado, que la idea de me estoy volviendo loco es continua, porque son sensaciones que nunca han tenido. El cambio es, se altera la capacidad de captar y ordenar la información, hay un desconocimiento, hay un proceso de desrealización, la realidad ha cambiado, la despersonalización, pero reacciones no son normales. Se alteran en general en el ser humano todo lo que serían las alteraciones a tres niveles, la percepción, identificación y memoria, que continuamente están con nosotros. Yo ahora mismo tengo funcionando esos para esta tarde, cuando me digan, ¿dónde has estado? Está en un aula, he hecho esto, tal, y estaba yo, pum, 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 y además me acuerdo de ello. Entonces, el problema es que el funcionamiento psíquico está alterado y, por tanto, no se codifica adecuadamente la situación traumática, y un hecho fundamental a la hora de recomponer a un ser humano es recomponer todo lo vivido, por duro que sea, porque lo vivido está en su cabeza y, por ejemplo, con una amnesia lacunar no nos sirve de nada. ¿De acuerdo? Yo conocí una vez a una señora, la primera vez que traté trauma, hace muchísimo, tenía yo melena, recuerdo, tenía yo 32 años o por ahí, una señora que me dice, hola, me han raptado a mi hijo y veo cómo se lo llevan de un coche a otro por las calles de Madrid. Pero le importaba un comino, como que no había ninguna resonancia efectiva, cosa que no hay ninguna madre que pueda percibir así, ni madre ni conocido, nadie. Finalmente me dice el marido que su hijo ha muerto hace 15 días y que lo tienen las cenizas en casa. La madre que había hecho un desarrollo delirante sobre un secuestro que era un modo de solventar el problema de su hijo, pero no le servía nada, su hijo estaba muerto, ¿no? Entonces sería muy largo de explicar, pero es un caso que también se resolvió pues como se podía resolver, pues su hijo no se lo podemos devolver.
La secuencia traumática son elementos sensoriales nuevos, la idea de peligro, descontrol, y este descontrol es a un doble nivel. Por una parte, es descontrol respecto a la situación que estoy viviendo, y la otra es un descontrol personal, el descontrol sobre mis reacciones. Se producen distorsiones, se produce confusión y la idea de sobrevivir. Os voy a poner esto que quiero que veáis. Así se oye. Un montaje de... no sé dónde lo ha sacado, hay unas partes que son de televisión y otras que no sé dónde se ha metido este hombre, pero sacó este reportaje y me lo dio la misma persona que sale ahí, que pone su nombre, ¿lo habéis visto? Y entonces él me dijo que si algún día hablaba de estas cosas en público, que él me pedía que hablara de su situación, de hecho yo lo tengo publicado, lo que ocurrió con él, y que pusiera el vídeo tal y como él lo grabó, y así hago. Creo que además es bastante significativo. Mirad, os voy a leer ahora lo que sería la vivencia que tiene él de esta situación, ¿de acuerdo? Lo voy a leer seguido. Luego tomáis nota de lo que queráis, porque en cualquier relato de estos pacientes están contenidos todos los factores del trauma, y además lo explica mucho mejor que cualquier teórico del trauma, ¿de acuerdo? Porque lo han vivido. En un instante, el primer estallido. Se oye un sonido fuerte, agudo y seco, terriblemente potente, demasiado corto para causar tanto daño. El tren vibra escasamente, como si sacudiera los hombros. Hay una estampida de gente, salen sin control, ciegos, sin mirar, pero sabiendo muy bien hacia dónde está la salvación. Pero aún hay mucha muerte alrededor y nadie lo sabe. No entiendo nada, y cuando aterrizo en el andén, el ritmo de la película cambia. Ya no hay luz y la vida va transcurriendo más despacio cada vez. Estoy parado en el andén, no quiero irme, pero no sé qué hago. No sé qué hago allí. Ni siquiera sé qué es lo que está pasando. Miro al primer vagón y solo veo un gran agujero negro, sin tren, sin gente. Yo estaba intacto, tranquilo, pero no entiendo nada. La poca gente que estaba en el andén no se movía. Estaban desorientados, algunos heridos. Olía mal. Estaba oscuro. Yo estaba intacto, tranquilo, pero no entiendo nada. La poca gente no se movía. Estaban desorientados. Otros heridos. Olía mal. Estaba muy oscuro. Seguía estando oscuro. Una capa gris, oleosa de polvo de siglos, cubría cada rincón. En ese instante volví a oír un ruido intenso, seco y sobre todo breve. Me vi sin un paso intermedio instantáneamente clavado al suelo, con una pesadez sin igual, era otra bomba. Dolorido pensé, me ha cogido y vi en un instante que esa oscuridad y sensación de soledad podía ser mucho más extrema que la que sentía después de la primera bomba. No se oía nada, no se veía gente viva y solo había polvo y ese olor demoníaco. Apenas podía usar mis oídos, pero no sé, yo noté como más explosiones. El tiempo estaba detenido como nunca, había mucho tiempo para pensar, solo quería recibir ayuda. Tuve en principio la conciencia de que estaba vivo. Efectivamente, una tercera bomba había estallado dos o tres coches más arriba. Me sentía atornillado al suelo, pero me incorporé y vi el vagón destrozado, justo a mi altura, a corta distancia. Me había librado por muy poco. Había explotado una segunda bomba unos dos o tres coches más arriba de la que explotó en primer lugar, quizá uno o dos minutos más tarde que la primera. He sabido después que una chica de Vallecas hizo los mismos movimientos que yo y murió en el mismo andén. Probablemente estuvo a mi lado y no supe nada de ella. También un chico extranjero que estaba tratando de ayudar a los que estaban en el tren y murió allí mismo. Sé también que otra persona murió en el andén del lado opuesto. La onda expansiva y la metralla voló por encima de una vía vacía y le quitó la vida. La onda a mí me barrió con metralla y polvo y partículas que se clavaban y metían por todas partes. El golpe fue lateral, afectando la metralla al lado izquierdo. Tuve la fortuna de estar algo alejado del tren que explosionó, porque unas escaleras mecánicas en medio del andén, a unos 5 o 10 metros donde estaba yo, me obligaron a pasar por uno de los lados. Un detalle que me colocó algo más alejado del epicentro de la explosión. Alguna pieza incandescente y muy caliente se incrustó en mi espalda, produciendo una quemadura muy extensa en el costado y dos o tres heridas más profundas. El pelo y las cejas también se quemaron ligeramente por la ola de calor o esa llamarada que yo no vi nunca. Miles de partículas de diversos tamaños se incrustaron a velocidad de proyectil en todos los heridos.
Tuve fortuna, pues las más dañinas se clavaron en la parte posterior de la pierna, haciendo heridas profundas. Y otras más ligeras me hicieron heridas en la cara, el cuello cabelludo y brazos y piernas, llenándome de pequeñas partículas de vidrio, metal y alambre. Estaba vivo, pero quise comprobar si estaba completo. Todo iba bien, pero mi brazo izquierdo no lo veía, no lo sentía. Hice fuerza para llorar, pero tampoco podía. Todo estaba cubierto de polvo y sentía la boca llena de tierra. La sangre me corría por la cara y entraba en la boca. Al intentar quitarme esa tierra de la boca, escupía sangre y me asustaba. En realidad eran los cortes de la cara y la oreja. No había nada más grave. Me volví a incorporar y descubrí la mano izquierda debajo de mi cuerpo. Parecía no estar unida a mí. Con gran esfuerzo moví los dedos. Entonces supe que todo iba bien. A mi altura, entre donde estoy yo y la escalera mecánica, veo dos cuerpos tendidos e inmóviles. Sus cabezas miran hacia mí. Tienen como yo la cara y el pelo gris. No parecen seres humanos. Evito mirarlos. Hay más cuerpos por el andén y dentro de los trenes. Pienso en la imperativa necesidad de que alguien me ayude. ¿Yo he ayudado lo suficiente? Sé que tuve la voluntad de hacerlo. ¿El tiempo no me dio oportunidad o es que tuve pánico? Este es el relato de la misma persona que estaba ahí. No sé si os llama la atención alguna cosa de este relato o... Me imagino que sí, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántas veces habéis intentado comprobar si estabais vivos? ¿Os ha pasado alguna vez? ¿Sí? ¿En alguna situación de este tipo? Un accidente. Entonces, es indudable que es una sensación extraña. Hola, voy a comprobar a ver si estoy vivo. Es que el tema es muy complicado. Luego hay otra frase que es, voy a comprobar si estoy completo. Ha perdido una mano. La mano le podía haber sido amputada. Aparece, no la puede mover, con lo cual hace un enorme esfuerzo, finalmente la mueve y es cuando comprueba. Son vivencias que habitualmente los seres humanos no tenemos, ¿de acuerdo? Y por tanto, son vivencias que nos dejan sin mapas. El tiempo transcurre despacio, de repente hay luz, de repente es tiniebla, de repente hay una llama que no veo. La sensación de vivencia a cámara lenta, yo tengo un paciente que me contaba cómo... Tras un estallido de una bomba, él se desplazó por el aire a cámara lenta sin saber lo que era, lo cual es imposible. Probablemente la intensidad de las vivencias que está teniendo necesita como mucho más espacio para organizarlas. Y entonces dice que descubre que es una bomba cuando se encuentra envuelto en cadáveres. Estamos, o sea, son experiencias que afortunadamente los seres humanos en el día a día pues no tenemos nunca, ¿no? O rara vez las podemos tener. Pero no únicamente después, sino cuando te está pasando. Eres perfectamente consciente de no de lo que pasa, sino de que algo está pasando. Yo todo mi cuestión era recibir golpes que no sentía dolor y que algo se me iba a clavar en el vientre. Y cuando todo paró, es cuando dices, estoy vivo, estoy muerto. Un accidente de coche. Los accidentes de coche son muy similares. A mí me preocupa extraordinariamente los accidentes de coches porque son los grandes olvidados en nuestro país, ¿no? Es como estamos acostumbrados cuando estamos tomándonos la ensalada, un bogata de chopet, ¿no? 16 muertos el fin de semana. Es que no dejamos ni de comernos el bocata. Hasta que ponemos nombre y apellidos a alguno de esos, ¿verdad? Entonces la cosa es diferente. Y son los grandes olvidados. Yo di una conferencia, les comentaba a los del curso esta mañana o ayer, que di un curso en la Magdalena sobre el papel de los niños en los accidentes de tráfico, ¿no? Era un tema bastante complicado. Y entonces yo decía que iba a hablar del psicólogo en las enfermedades olvidadas. La gente pensaba que iba a hablar de una leucofuncinosis o una leucodistrofia, de estas cosas absolutamente raras, y no, hablaba de accidentes de tráfico porque son los grandes olvidados. Entonces se me ocurrió preguntar cuánta gente había muerto el 11M y casi todos se sabían que eran 191. Los más adelantados decían 192 porque luego murió un poli cuando fue a por los malos. Pero es que yo hice la estadística y, que por cierto la tengo por aquí, bueno, da igual. Eran una cantidad, desde el atentado del 11M hasta que yo di ese curso, había muerto 20,000+ en las carreteras españolas. 20,000+. Imaginaros 20,000+ tragedias, más luego todos los círculos concéntricos de afectados ante esta situación, ¿no? ¿No hay ninguna pregunta? Sí. Venga. 191 asesinados del 11M, evidentemente, más todos los que eran, se producía 192. Claro. Hace unos meses murió Laura García, que era una chiquita que estaba en coma desde el 11 de marzo. Ah, no, sabía. Lo
Lo que pasa es que Laura no había recuperado el conocimiento en ningún momento, ¿no? No, pero no conocía que había fallecido. En realidad falleció mucho antes, ¿eh? De sí, alguna manera, el día del atentado, ella tiene una muerte social el día del atentado, ¿no? Es la mayor lesionada del atentado al 11M. Era, ya está muerta. Desgraciadamente está muerta. Yo ahora hago una pregunta ya, ya he metido el tema coloquio. ¿Alguien va a valorar algún día las secuelas de los padres de Laura? Me imagino que sí. Yo he tratado, vamos a ver, yo me muevo en el territorio de mi hospital. En mi hospital se tratan estos casos y además tenemos una especial atención. Yo tengo un apartado en todos los cursos que doy en Cruz Roja, en Protección Civil, el SAMUR, que es lo mejor que hay en Madrid para este tipo de historias, y los de la UME, del Ejército, y hay un apartado que es dedicado a las familias. Las familias cumplen un papel fundamental en esta historia. Y es además una atención que intenta ser terapéutica, pero es sobre todo interesada. Me explico. Con las familias, primero, les reconocemos el papel de víctimas, ¿de acuerdo? No de los muertos, y de los heridos, que lo pasan fatal. Y una vez que ellos asumen ese reconocimiento como víctimas, lo que hacemos es, les utilizamos para que nos aporten datos del paciente, datos de normalidad, y para que ellos desarrollen funciones igualmente terapéuticas. ¿Por qué? Porque las familias son las únicas que pueden conectar a la víctima para que acabe siendo afectado, es decir, que haya estado afectado por un problema, pero no siga siendo víctima, son los únicos que le pueden conectar con su mundo. Estaban en su mundo antes y van a estar en su mundo después, nosotros no. Y entonces ellos, cuando entienden todo el proceso que pueden hacer de ayuda a la víctima primaria, es cuando verdaderamente se empiezan a estabilizar en esos roles, igual que nos estabilizamos el personal asistencial. Si yo me dedicara a trasegar todas estas cosas y no viera que funciona el sistema y que sirve para algo, indudablemente acabaría más quemado que el palo un churrero. ¿De acuerdo? Y probablemente me retiraría de esta historia. En el caso de los fallecidos, han perdido a un ser querido, pero tienen otros seres queridos para los que tienen un papel ellos mismos fundamental. Sí, sí, por supuesto. Hombre, cuando uno pierde a alguien, no pierde todo, pierde a alguien, no pierde a otras personas. A veces, en la pérdida de una persona, lo que hace es que acaban perdiendo a todos y se acaba convirtiendo en la casa Bernard Alba. Permíteme un inciso. Imagino que en el auditorio hay abogados, hay psicólogos, hay gente que le interesa mucho, porque yo, como víctima, agradezco ver tanta gente interesada en este tema, porque esto hace 10 años era impensable. Era impensable ver 150 o 100 personas en un... No, en serio, en un coloquio era impensable. Pero yo ahora hago la siguiente reflexión. Más que nada para dar el conocimiento general, ¿no? No voy a dar nombres, porque son temas confidenciales del despacho donde trabajo, pero estamos llevando casos de víctimas del 11M y de Hipercor con hijos asesinados. Sí. La administración, Ministerio de Interior en este caso, que tanto habla de que se preocupa de las víctimas y bla, 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 es mentira, ya lo digo ahora, ¿no? Pero, no es cierto, es mentira. Pero el planteamiento es, las secuelas psiquiátricas de ciertos padres con hijos menores de edad asesinados se valoran como enfermedad común, las secuelas psiquiátricas por la muerte de los hijos, se valoran como enfermedad común porque no estaban en el lugar de los hechos. Me parece vomitivo. Es decir, me gustaría a ver si alguien de una vez por todas se plantea que las secuelas psiquiátricas son tan o más importantes a veces que las físicas, con el agravante de que a ti te matan a un hijo. No es mi caso, yo soy herido inválido, pero llevo estos temas. El problema es que te encuentras con padres que les han matado a dos hijos en Hipercor, pero como estaban con la tieta, que también la mataron, por cierto, y papá y mamá estaban en sus trabajos correspondientes, se les reconoce estas secuelas psiquiátricas como enfermedad común, pero jamás como derivadas de un dado terrorista. En cambio, caso real, un policía nacional sentado encima de su caballo, policía montada, atentado en el Vicente Calderón en Madrid. El coche bomba de ETA explota y mata al caballo. Y el policía nacional tiene una incapacidad absoluta por la muerte del caballo. Pero claro, estaba allí. Sinceramente, Francisco, ¿cómo haremos entender al político que no es nadie para juzgar vuestra labor? Porque yo me consta que hay psiquiatras que se han peleado para que estas personas sean reconocidas como víctimas por sus secuelas psiquiátricas, y luego viene el político y dice que como no estaba allí no vale. ¿Qué hacemos?
Bueno, no creo que me compete a mí contestar eso, porque yo me dedico a otro tipo de cosas. Te tengo que decir por partes. Lo primero, las personas que yo conozco siempre han estado muy sensibilizadas con ayudar a las personas que son víctimas de algo. Eso sí, mi equipo solo se trabaja para que las víctimas dejen de serlo. También te lo digo, que era una cosa que te he comentado antes. En segundo lugar, te diré que una persona que ha sido víctima de un atentado o de cualquier otra historia, una sociedad civilizada tiene tres obligaciones con él: reconocimiento, respeto y ayuda. Así de claro. Y además una ayuda proporcionada, no una ayuda desmesurada, porque ser víctima no puede formar parte de la seña de identidad de nadie, ni puedes obtener beneficios secundarios por el hecho de un victimismo. Eso es demoledor. Yo lo comentaba en el curso, yo tengo pacientes que por diferentes motivos pues tienen una cierta relevancia social y les tengo dicho, si sales en televisión, yo no sigo viéndote, y lo hago. Y además me da igual lo diga quien lo diga, porque me tiran meses, sesiones de terapia. ¿Por qué? Porque si tú consigues tu momento de gloria en salir en la tele, en hacerte famoso, bla, 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 eso prácticamente queda lastrado casi con un carácter definitivo. Respecto a cómo lo consideren los políticos y hacer entender a los políticos, hombre, que sea un político y pretendas hacerle entender algo me parece una incongruencia semántica. Eso de entrada, ¿no? Entonces, verdaderamente, yo di una vez un curso de intervención en catástrofes en la central nuclear de Ascó. Y entonces, cuando estaba con la sesión de dar caña a los políticos, que a estas cosas suelen ir a estorbar, pues me pasaron una nota el jefe médico de la central nuclear. Y un compañero mío del hospital dice, ¿qué le has pasado? Dice, le he dicho que acaba de entrar la delegada del gobierno, que tenga cuidado. Y le dijo Rafa Herranz, el jefe de radioterapia, dice, la has cagado, la va a poner a parir. Y así lo hice. Total, que la delegada del gobierno lo que pidió es irse a cenar luego conmigo para hablar de estos temas, cosa que no hice porque yo estaba con mi chica que estaba más a gusto. ¿De acuerdo? Los políticos es como pagar impuestos, pues ¿qué vas a hacer? ¿Entiendes? Además, con la cantidad de... Esta mañana comentaba yo el problema político que tengo con los antisistemas, que no los puedo soportar, ¿no? O sea, me dan verdadero pavor que esta gente exista, ¿no? Pero están ahí. ¿Alguien tiene algo que decir? Me refiero a los antisistemas del gobierno, que no respetan las reglas de juego. Entonces, a partir de ahí, mira, hay un problema tremendo con las víctimas de cualquier situación, y es que se instrumentalizan como un elemento de poder. En el 11M se hicieron salvajadas, como decirle, y tú lo sabes, a Pilar Manjón, meteros vuestros muertos por el culo. Eso lo he oído yo en televisión, lo cual quiere decir que lo ha oído mucha gente. Porque eran muertos que no interesaban, punto. Entonces, así funcionamos. ¿Que interesa para un movimiento político dar una indemnización a las víctimas de la UBT? Pues se les da para que se callen mientras están haciendo chanchullos y negociaciones con otros. Y eso también lo conozco. Pero ese no es mi trabajo. Mi trabajo es otro, y siempre que he pedido ayuda, y en el atentado del 11M se demostró, siempre que he pedido ayuda para... Nosotros no podíamos hacernos cargo de todos los pacientes que teníamos en el hospital, y yo monté un equipo de 40 personas, pues con toda la gente que conocía y toda la gente, nos sobró gente. Se presentaron hasta grupos de emergencia de Carrefour. Una cosa verdaderamente espectacular. Y pudimos atender toda la demanda que teníamos gracias a eso. ¿Ya? ¿Puedo seguir? ¿Una más? ¿Sí? Si es corta, sí. ¿Has visto? Ojalá hubiéramos tenido las víctimas de Hipercor hace 27 años y medio la ayuda que ahora ofrecéis vosotros. Bueno, en todos los hospitales de Madrid no se hizo, ¿eh? No, no, lo que pasa es que en el Marañón había un loco que sabía lo que había que hacer. Ya os diré quién es. A eso iba. Es que, como ejemplo puntual, en Hipercor hubo un amigo que murió, bueno, murió años después, pero en el atentado de Hipercor le mataron a su mujer y sus hijas, a las dos niñas pequeñas, ¿no? Y cuando Álvaro fue a pedir ayuda psicológica en julio, un mes después del atentado del 87... le dieron visita para mayo del 88. Bueno, eso vamos a ver, esa es otra historia. Vamos a ver, te cuento. Mira, es para que se sepa, porque como hay tanta gente joven... Quiero decir un par de cosas. Quiero decir un par de cosas sobre lo que has dicho. Primero, del Ministerio del Interior a mí me mandan directamente a mucha gente con atentados, incluido el compañero de Torronteras, que es para mí un orgullo haber estado con él, porque verdaderamente la labor que hizo ese hombre fue genial, que luego estuvo a punto de asesinar. Dice, si voy con una pistola al juicio me los cargo, porque incluso les acusaron de llevar muertos congelados para simular que eran los terroristas. Eso lo sabéis.
Vale, entonces esa es la historia. O sea, que en ese sentido ocurre eso. Y luego, en mi hospital, mientras yo esté, toda intervención que es de emergencia se resuelve el mismo día que sucede. Si hay que trabajar de tarde, como si hay que trabajar de noche, da exactamente igual. Tú no puedes coger, como el otro día contaba yo un caso de una señora que se presenta balbuciente, llorando, embarazada de 28 semanas, viene con su marido a consulta, porque yo le digo que venga inmediatamente y cuando pueda hablar me dice que ellos son tres. La mujer embarazada de 24 semanas, me parece que era, él, el marido y una hija de 13 años que a la vuelta de comprar en Carrefour se encuentran a la hija muerta que se ha pegado un tiro en la cabeza, con 13 años. Se la encuentran muerta en el salón. No se la puede dar ahora con 2 meses. Es totalmente absurdo, es ridículo, es inaceptable. Bueno. Claro, es que es absurdo. Esta señora está funcionando todo lo bien que puede funcionar una persona en esta situación. Porque fijaros, yo trabajo para superar el trauma, no para olvidarlo. Porque además ni lo olvidan ni tendrían derecho a hacerlo. ¿Alguna pregunta más? Seguimos. Bien, todos estos elementos que aparecen en la secuencia traumática tienen que ser desde una valoración subjetiva de la situación. Es decir, las cosas no son como son como las valora la persona que las está sufriendo. Cuando menos se entiende un atentado, más efectivo es, obviamente. Fijaros, estos elementos que, con los que funcionamos en la vida se van al carajo. En una situación así ya aparece el desbordamiento y aparecen sentimientos de vergüenza, de culpa y de impotencia. ¿De acuerdo? Bien, todo esto hace que el cambio que se produce en el mundo externo sea un cambio que tiene que ver con la percepción que tenemos del mundo, ¿no? Entonces, fijaros, respecto al mundo externo, me vais a permitir que lea algunas cosas porque son las opiniones de los pacientes, ¿no? El mundo cambiado es el mundo de repente se torna imprevisible. Dice, yo iba por caminando y de repente sucede. Y dice, los pacientes lo sitúan en lo que dura un parpadeo, en un instante cambia tu vida hasta el punto de que llegas a aborrecerla. En un instante. Eso es muy importante. Además, es extraño. En el de repente estamos funcionando con unos mecanismos, como dicen los pacientes. Yo seguía funcionando con unos mecanismos que se me han sido útiles toda la vida, pero en este momento eran inoperantes. ¿De acuerdo? Luego aparece el concepto de la confusión. Es la situación caótica. Mirad, me recordaba un sueño que tuve una vez. Iba conduciendo deprisa, velozmente, disfrutando, y de repente no sabía conducir nada. Nada respondía en el coche. Afortunadamente, entonces, me desperté. Es una sensación de descontrol absoluta, ¿no? El mundo aparece desintegrado. Dice, la sensación que tienes cuando se mueve la tierra bajo tus pies, sin sentido, perdí todo el control, no sabes ir hacia un lado u otro, o simplemente no hacer nada. Es esta sensación de... además, sin significado, no entendía nada, dice, es como despertarte en Marte, y se calla, dice, y solo. Es una sensación verdaderamente curiosa. Además, violento, amenazante, en la cabeza solo te queda una idea, un peligro, y una idea... salir de esto, como sea. Afortunadamente no piensas, pero tampoco podrías tomar decisiones. Todo esto son opiniones de los pacientes. Ahora piensas, entonces no, todo era salir de allí, era la única idea en la cabeza. Sabía que me iba a morir si no me había muerto ya y dije, voy a hablar de otra manera, no hay nada que hacer. ¿De acuerdo? Es decir, esto es como percibe una persona la situación. El descontrol, la impotencia, inseguridad, culpa, miedo, vergüenza, desconfianza, angustia, bloqueo, todo esto, este conglomerado es lo que contribuye a generar la sensación de extrañeza y vulnerabilidad. Y el mundo interno, esto es muy curioso, se modifica nuestro modo de percibir cuanto rodea. Estamos, yo percibo las cosas, tengo mi propio filtro, pero ahora ya no me vale. Los recursos que habitualmente utilizamos se muestran insuficientes para manejar los datos de la nueva situación, pérdida de sensación de control. A veces hay tantos estímulos externos que es como si se colapsara la centralita, ¿no? Dificultar todas las operaciones implicadas en el proceso de percepción, identificación y memoria. Los cambios percibidos, tenemos el mundo interno, extrañeza, el mundo externo, peligro, y todo esto genera los factores desestabilizadores. ¿Son esa imagen? Este señor 2 horas antes iba a trabajar tan tranquilo, probablemente estaba en la cumbre del sistema financiero mundial, era un poderoso. Imaginaros lo que tiene que pasar por la cabeza de un ser humano para llegar a esto. A mí esta fotografía me impacta, no sabéis cómo, porque es que de alguna manera es la expresión de se acabó, no hay nada que hacer. Es decir, la muerte es mejor que lo que estoy viviendo.
Por tanto, estos factores, se generan los factores desestabilizadores, que son el temor, cuando todo te rodea, dice un paciente, es una amenaza, la inseguridad, ¿no? Lo veía utilizar, no, esta es de otra historia. Fijaros, en esto de inseguridad, es que es un ejemplo que tengo aquí, pero es de otro caso, es una violación, dice, yo le veía a él utilizar mi cuerpo, era todo absurdo, no me sentía tan mal como ahora. Es decir, hace una disociación y es como si fuera una espectadora de un acto en el que está siendo víctima, que es un modo de distanciarse y probablemente de salvar la vida, porque no se defiende. ¿Me explico? Hay un balance de demanda de recursos alterado, hay una desestructuración de todos los soportes psicológicos, los esquemas habituales desaparecen, hay un cuestionamiento de creencias, por ejemplo, si hago las cosas adecuadamente, las cosas me salen bien, alteración del significado de las propias experiencias, los mecanismos están inadaptados y sobre todo hay incertidumbre. Pero yo siempre que hablo de desestabilización, hablo de estabilización. ¿Cuáles son los factores estabilizadores en contraposición a todo esto? El apoyo, acompañar, ofrecer seguridad, ofrecer recursos de ayuda, orientar en el trauma, la confianza, explicar reacciones, la incondicionalidad respecto al paciente. Todos mis pacientes, todos, tienen mi número de móvil particular. Todos, todos. Yo ahora he visto miles y miles y miles de pacientes en el hospital. No me dan el coñazo jamás. Son enormemente respetuosos, pero tienen un elemento de seguridad al alcance de la mano y no lo usan si no es estrictamente necesario. ¿De acuerdo? Explicar reacciones, la incondicionalidad, como os decía, potenciar todos los mecanismos útiles y devolverle dos cosas. Tenéis que tener siempre en la cabeza que hay que devolver la idea de sensación de control respecto a su vida y la sensación de poder, porque están en manos de todo el mundo. No os digo nada cuando ingresan a un hospital, que es un trauma la propia hospitalización. Y hay que adaptarse al nuevo cambio. Aquí tengo yo siempre un conflicto entre la aceptación y la adaptación. Yo soy un partidario defensor de la no aceptación de nada. Yo no acepto nada que me venga mal. ¿De acuerdo? Es que eso me pone de mala leche. Mejor. Es un combustible para luchar contra la situación que has tenido. Hay que canalizarlo. Nada más. ¿De acuerdo? Pero la adaptación sí es obligada. Es decir, si yo un día me quedo calvo, ¿no? Pues entonces, como yo no acepto quedarme calvo, pues tengo frío en la cabeza, me pongo un gorrito y se acabó. ¿De acuerdo? Si esto lo extrapolamos a cualquier otra circunstancia, uno no acepta lo que le ha ocurrido, pero lucha para compensarlo. Esta mañana les ponía yo un vídeo o un trabajo, unas fotografías y vídeos también, de una chica que con 25 años se tira al metro después de un proceso disociativo por un trauma que no había superado los 13 años y se tira al metro con 25 después de llevar una vida rabunda, extraña. Entonces, cuando yo la veo me dice, hola, me llamo Sara, mira, me han cortado las piernas. Una cosa totalmente inusual porque supone un componente disociativo. Esa chica hoy está entrenando para las Olimpiadas. Si tenéis interés, os pongo una foto de ella, que me apetece ponerla además. Paseáis por la calle de la Estafeta, ¿no? Y de repente os dan un toque muy suave en el culo. Y miráis y es un toro de 600 kilos cabreado. Y hace y se pone a correr detrás de vosotros. Naturalmente correríais. ¿Sabéis hasta dónde corréis? Hasta el máximo que podéis correr. El máximo que podéis correr es hasta que os clava el cuerno. Si en ese momento pudierais correr un tanto así más, lo correríais para esquivarlo, ¿de acuerdo? Pero no podéis más. ¿Qué ocurre? Puede suceder que a lo largo de vuestra vida nunca necesitéis correr así. Lo cual no quiere decir que no tengáis esa potencialidad. La gente cuando está en esta situación traumática tiran de todo. ¿Cómo será que yo a veces he alucinado porque la gente en situaciones traumáticas parecen elegidos, han elegido a los mejores, cosa que no puede ser? Lo que pasa es que es gente que no emplea energías en machacarse la existencia, gente que valora todo lo que tiene, gente que valora simplemente estar vivo, una sonrisa, un gesto amable que te dé el aire en la cara, que probablemente no te hubiera dado si te hubieras quedado allí, varado, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Y esto hace que salga lo mejor del ser humano siempre y cuando no jugamos a potenciar la victimización. ¿De acuerdo? Cuando se pierde la idea de protagonismo en la propia existencia, las víctimas se sumen en sensaciones de impotencia e indefensión y desconfianza hasta percibirse como extraños a sí mismo. Por eso en estas circunstancias, cuando una persona está lo más dañada que puede estar probablemente a lo largo de su vida, resulta curioso que haya gente que se dedique encima a revictimizarlas. Estamos señalándolas, acusándolas o simplemente no atendiendo sus necesidades.
Las modificaciones que se producen son sensación de incapacidad, de incompetencia, no saber resolver, de debilidad, de desorientación, no saber qué hacer, por dónde tirar, de víctima, de desmotivación, de dependencia y de focalización de toda la vida en el trauma. Es como si hubiera una gran pantalla en la cabeza que solo queda trauma, no hay sitio para más cosas. Las modificaciones que yo propongo son potenciar la capacidad, la competencia que ya poseen, las fortalezas de superación, su proceso de identidad personal, siempre y cuando no añadan el victimismo como una seña de identidad, insisto, que pasen a ser afectados, no víctimas, que tengan un proyecto personal, que recojan el protagonismo de su propia vida, aunque esto a veces sin necesidad de trauma nos cuesta mucho. Yo, tanto que se habla de libertad, me llama la atención que incluso hay camisetas que ponen freedom, ¿no? Pero luego conozco a muy poca gente que quiera o que se atreva a ser libre. Y tenéis que tener en cuenta que todo aquel que por miedo, por angustia, por inseguridad o por incertidumbre no puede ser protagonista de su propia vida, acaba siempre de personaje de reparto en película ajena. Y además protestando, ¿de acuerdo? Pero ese es un ejercicio que tiene que hacer cada cual. Y luego la orientación al futuro, que es un elemento fundamental. Toda nuestra vida está en el futuro. ¿Estamos? Hoy es el día en que soy más joven del resto de mi vida, ¿de acuerdo? Y todo lo demás ya no existe, ha pasado. Por tanto, queremos recuperar la percepción, identificación y memoria con el fin de conseguir la identidad, la seguridad y la sensación del control. No el control, yo insisto mucho en esto, porque el control no existe. La sensación sí es necesaria. La estrategia de intervención, que esto lo hablábamos esta mañana, es esta, mirar. El terapeuta utiliza una labor de ayuda, una labor de contención, actúa como referente. Esto se podría desarrollar durante mucho tiempo, porque hay mucho que hablar de cada historia, de yo auxiliar. Yo esta mañana les contaba que yo auxiliar es el que hace cosas por la persona que no puede hasta que pueda hacerlo. Y les ponía el ejemplo de montar en bici, cuando alguien te lleva el sillín, ¿no? Y utilizas el equilibrio de otra persona para poder montar en bicicleta por primera vez, hasta que tu padre o tu madre, quien sea, te dice, ya sabes montar en bici, ¡pam! Y en ese momento te pegas una chufa, ¿no? Y te caes, pero ya sabes montar en bici, ¿de acuerdo? Ese es el planteamiento, es decir, no conceder nunca una ayuda cuando no sea estrictamente necesaria. El terapeuta utiliza sus recursos propios, nuestro modo de ser, nuestro modo de funcionar, como un elemento, una herramienta en esa relación terapéutica, y en la víctima, si os dais cuenta, el cambio es que los recursos propios están en primer lugar, porque es el objetivo áureo, potenciar los recursos propios de la víctima, desde un rol activo, la recuperación del control, poder y que vuelva a estar inmerso en su trayectoria vital. Aquí hacemos un ejercicio de colaboración y compromiso, se dispone de los recursos de algo para mitigar la respuesta al trauma. Mirad, este es un esquema, lo pongo así muy rápido, que es un poco lo que hacemos nosotros. Hay una trayectoria vital, como veis, es ese elemento que sale ahí, una trayectoria. Imaginaos que eso fuera calidad de vida. Esto no es científico, es únicamente que veáis. Una persona va ahí hasta que aparece la situación traumática, inmediatamente hay una caída, que son las pérdidas, los daños, y otra caída mayor por los afectos que acompañan a las emociones, o las emociones que acompañan a las pérdidas o los daños. Nosotros empezamos a actuar, por lo menos en el hospital, donde yo trabajo, en el punto este. Ahí es donde empieza la relación de ayuda, ¿de acuerdo? Y hacemos una labor de apoyo, que en un primer momento es, a lo mejor, hoy les contaba un caso de un paciente que no ve, que no oye, que no se puede mover, y cómo le hablo de todo lo ocurrido de un modo pausado para que tenga una conexión con el mundo, ¿de acuerdo? Incluso tenemos un protocolo para actuar con pacientes inconscientes, porque a veces creemos que los pacientes están inconscientes, no saben lo que está ocurriendo, y a lo mejor lo único que les queda es el oído hipervigilante, porque necesitan saber qué pasa. Eso es tremendo, ¿no? Luego, la integración del suceso traumático es estrictamente necesaria, sobre todo si está en la cabeza, porque no queremos que se convierta en un programa que se activa o desactiva sin que sea voluntad del sujeto, porque entonces eso daría lugar a los flashbacks y a las reviviscencias del suceso traumático, como si se repitiera sistemáticamente. Ese es el que psicológicamente yo considero la tarea más difícil. La adaptación a las pérdidas es obvia, ¿no? Hay que hacerla cuanto antes, si no la aceptación, como decía, la adaptación es necesaria hasta que se llegue a un proceso de estabilización, donde los temas relacionados con el trauma ya se conjugan con los temas de mi trayectoria vital. Finalmente se hace una orientación al futuro, ya todo lo que piensan es de cara a lo que sería su trayectoria, a la que van a volver, y justo ahí, si os dais cuenta, es donde termina nuestra ayuda, ¿de acuerdo? Este
esta fase yo la llamo continuar. Sé que no es nada científico, tampoco me importa mucho, ¿no? Sería que el sujeto, después de una situación traumática, vuelva a su trayectoria. Aquí sí os quiero señalar que algunos salen por ahí, salen con muletas, salen con prótesis, salen con sillas de ruedas, pero lo más sorprendente es que muchos salen por ahí, salen con una vida enormemente más rica que la que tenían, porque todo lo que valoran tiene otra densidad. Mirad, en la orientación al futuro, esta etapa se aborda al consolidarse las anteriores, se desenfoca la atención en el propio suceso, se acentúan los trazos de lo que supone su proyecto vital, se plantea la continuidad, se adapta a la situación, se diluyen los pensamientos improductivos, las ideas irracionales y se compensa el temor a sentirse vulnerables y desprotegidos. Resaltar los propios recursos, aquí resaltamos mucho los recursos del paciente y los de la red de apoyo, que es fundamental, sobre todo la familia. Mirar. Aquí lo que hacen es metabolizar, recuperar su historia, etapas parciales y fácilmente valorables, que él vea que va ascendiendo, reforzar los planteamientos del paciente, recuperar el protagonismo, la sensación de control y la motivación. ¿De acuerdo? Muy bien. Aquí en la estabilización quería señalaros una cosita. Espera un momento. Mirad. Nosotros partimos de una mente que está llena de pérdidas y emociones negativas. ¿De acuerdo? Y lo que hacemos trabajando es, vamos tratando de acotar las pérdidas y las emociones negativas, y empezamos a enseñar valores. Cuando alguien dice, he perdido todo, no es verdad. Hay cosas que has perdido y otras que no. ¿De acuerdo? Entonces, en el proceso, seguimos hasta que equiparamos las pérdidas y emociones negativas y le añadimos a los valores posibilidades, ¿no? Y posteriormente hacemos que los valores y posibilidades tengan también un proyecto personal, pero nunca renunciando a esto. Mis residentes me dicen muchas veces, joder, ¿por qué haces referencia a su hija muerta? Pues que su hija está muerta. Y si no hacéis referencia a eso y actuáis como si no existiera, pues perdéis credibilidad. ¿De acuerdo? Entonces, este sería el planteamiento. El objetivo es bien sencillo, que las víctimas dejen de serlo. ¿De acuerdo? Hay un elemento aquí que tiene que ver con la operación de continuar, que es una labor que ya desarrollan ellos solos, que es el retorno a su mundo habitual. No es posible recuperar un proyecto vital mientras se permanece en el trauma, desarrollar la autopercepción de seguridad, reforzar la propia individuación, recuperar y asentar su territorio personal, crear espacios nuevos. Y en este continuar, fijaros, para mí las claves son estas: vincular al afectado con su entorno habitual, que vuelva al mundo de donde siempre debió estar, ¿no? Construir un horizonte motivacional, porque si no tenemos un horizonte motivacional no hay objetivos, ni hay dirección, y una vida sin sentido es una vida desparramada. La orientación siempre es al futuro y continuar también su trayectoria vital. Y aquí siempre pongo esta frase de un paciente mío que yo adoro, que es Antonio Miguel Utrera. Es después de la chica que tú has dicho, es el sujeto más dañado del 11M y es un encanto. Un día le pregunté, este es poeta, hace unas cosas maravillosas. Yo cuando el 11M me llevó su padre y su madre un verso que había hecho una poesía con 16 años y me quedé absolutamente alucinado, no me lo podía creer. Y un día le pregunté, Antonio, ¿qué tal lo llevas? Y me contestó esto, ya puedo decir mañana sin miedo. Me parece una auténtica genialidad. Entonces, este sería un poco el planteamiento de lo que yo considero que se debe hacer en estos casos. La idea fundamental es, y lo que me han enseñado mis pacientes, pues que muchas veces estuvieron atrapados, como muchos de nosotros, pero nunca indefensos. Y eso es lo que nosotros deberíamos de potenciar. ¿De acuerdo? Habéis aguantado sin bostezar. Muchas gracias. Me gustaría... Pasar el micro perquè ho senti tothom. No sé si... Va, no? Vale. Me llamo Cristian, soy estudiante de criminología en la UTOM. ¿Te llamas? Cristian. Cristian. Uh-huh. Bueno, somos estudiantes ella y yo, Virginia y yo, en la Autónoma. Y bueno, en relación al tratamiento a nivel psicológico de las víctimas, en algún momento he oído que comentaras sentimientos de odio, de venganza hacia lo que sería el marco de los agresores terroristas. Entonces me interesaría saber también el tema más a nivel jurídico penal sobre la reforma respecto a prisión permanente revisable, la justificación de que unos argumentos sea para, a nivel encubierto, para
restaurar a las víctimas de terrorismo, que es un argumento que se da para supuestos de asesinatos que ha habido atentados, si realmente las víctimas de estos atentados quieren, buscan venganza y quieren que el sistema penal o la sociedad en sí misma de la cual se encuentran les den ese soporte a través de esa sanción, años y años de prisiones, o si realmente lo ven como una vía factible. No sé si se entiende lo que estoy comentando. Porque lo que has comentado mucho, que hay un trabajo importante lo que es a nivel prosocial de la integración posterior, de superar el trauma, de volver a tener el poder, el control, poder seguir a la calle sin temores y demás, pero respecto al pasado, ¿cuál es la voluntad de la víctima? ¿Realmente tiene sentimientos de remordimientos, de odio, de venganza? Vamos a ver, una cosa curiosa en estos casos es que no suele haber estos sentimientos de venganza. Es más, suelen criticar a instituciones como el Ministerio del Interior, al propio hospital, a la gente que les atiende, pero casi nunca hay quejas a favor o en contra de los terroristas. Es más, yo tengo en el libro que publiqué, tengo una vez una persona que estaba absolutamente bloqueada en este tipo de planteamientos y me le llevé para despedir a un paciente al que daban el alta con una herida que le atravesaba la cabeza de lado a lado. Y este en ese momento fue cuando reaccionó y dice, hijos de puta lo que nos han hecho. ¿Estamos? Entonces, la intervención desde el sistema judicial yo creo que forma parte de esto que hablaba antes, de reconocimiento, apoyo y ayuda, respeto y ayuda a las víctimas. Eso es un tema que yo ahí ni entro ni salgo porque no tengo ni idea, pero sí es cierto que el que no sean atendidas sus demandas, el que no de alguna manera no se condene a esta gente de un modo adecuado, ellos lo viven como una nueva victimización, porque al final se dan cuenta que las condenas o no condenas están también en función de intereses políticos, y eso es demoledor. Es como cuando me dicen, a la gente tienes que resarcirle de sus cosas. Vivimos en un país donde hay cantidad de muertos en las cunetas, todavía. Hay pocos países que se digan civilizados que eso es así. Eso es importantísimo para la propia salud del propio país. ¿Estamos? Más de lo que dicen que son intereses de no sé qué o quieren rentabilizar la muerte de sus abuelos. Eso es absurdo, eso es absurdo. Lo que hay que hacer es resarcir a las víctimas siempre en la medida de lo posible, para lo cual existe un código penal que yo no he inventado y no tengo ni idea de cómo funciona. ¿De acuerdo? Si es verdad que cuando dicen que un asesino pues cumple unos añitos, ¿no?, donde está comiendo cigalas y luego sale, a mí no me parece bien para nada. Me parece mucho peor cuando se va a su pueblo y le nombran hijo predilecto, que también ocurre. No, es que eso ocurre. Se les hace homenajes, ¿eh? Se les aplaude. Perdona, pero eso no es mi tema, ¿eh? Perdón, Francisco, me imagino que uno de los riesgos que existen, siempre que hablamos de colectivos, hablamos de las víctimas, es una cierta tendencia a la uniformización. Me imagino, es un tema que no conozco, que habrá una variabilidad, dentro de un marco común habrá una variabilidad extensa en lo que son los sentimientos de rechazo, los sentimientos de aceptación, los sentimientos de odio que son, y de violencia, que hasta cierto punto, de venganza, que hasta cierto punto son lógicos, y que todo eso está sujeto también a variabilidades en función de las vivencias personales y de cómo elabora cada uno el terrible trauma que supone. No lo sé. Mira, aquí te pongo una de las diapositivas que había quitado, pero que habla de esto, ¿no? Las fantasías compensadoras que suelen aparecer en este tipo de pacientes son muy variables, pero hay algunas que son de venganza, como tú dices, en un intento de deshacerse de la sensación de vergüenza y de impotencia. Es como recuperar un modo de restaurar, como pongo ahí, el sentido de poder. Por eso hay que atenuar todo eso y hay que canalizarlo de un modo adecuado. Pero a mí me preocupa mucho cuando los pacientes se bloquean y lo he resuelto uniendo a varios pacientes y entre ellos se activan y acaban haciendo la crítica a quien la tienen que hacer. ¿De acuerdo? Ese sería un planteamiento. Luego está otra fantasía que es la de perdón, que es un intento de desprenderse de la rabia y de la vergüenza y derivan el trauma hacia un acto de amor, de bondad, etcétera, etcétera, es como una sobrecompensación de esta misma sensación. Y luego la compensación como modo de equilibrar la injusticia sufrida forma parte de la recuperación y siempre hay que hacerla desde posiciones desmesuradas. Mira, los israelíes esto lo hacen de maravilla. Estos señores lo que hacen, más allá de que podamos sintonizar o no con ellos, tienen muchas víctimas de terrorismo y generan también muchas víctimas ellos, y entonces el asunto está en que estos, el planteamiento que hacen es el siguiente.
¿Usted qué calidad de vida tenía? ¿Qué tipo de trabajo realizaba? ¿Qué potencial tenía usted? Mire usted, yo conseguía 20 todos los meses de lo que sea. ¿Y ahora qué le ha ocurrido? Pues como consecuencia de un atentado solo puedo conseguir 8. ¿Vale? Entonces lo que le hacen es, póngase usted a trabajar, reincorpórese a su vida, haga 8 y nosotros le compensamos los 12. ¿De acuerdo? Eso para mí sería algo equilibrado. Tampoco tiene mucho sentido porque te hagas un atentado te hagan millonario, que también ha habido gente que se lo han hecho, ¿eh? ¿Me explico? O sea, hay cosas que son como muy desmesuradas porque no tienen que ver con la función de compensación. Tiene que ver con la idoneidad del momento para hacerlo o para hacerme una foto con ellos. ¿Estamos? Yo con los pacientes del 11M, aparte de montar el grupo, el gerente del hospital, yo no he liderado nunca nada, yo me lidero a mí mismo, ¿no? Y el gerente me dijo que yo me hiciera cargo de todo y que qué hacíamos con los grupos de periodistas. Había unidades móviles, había 40 unidades móviles alrededor del hospital. Prohibimos la entrada a todos. Y hubo periodistas de periódicos muy solventes, en apariencia, ¿no? Si es que hay alguno, y mandaban unas fotografías grandes. Imagínate que tú eres una víctima y te mandan ensangrentado, con una oreja colgando, no sé qué. Y te dicen, toma, Cristian, te encontramos a tu ángel de la guarda. Es decir, te buscaban a quien te sacó del tren. En formato de televisión, de tal, no sé qué, hacían un encuentro con, y te abrazabas a tus... De verdad, es deleznable. Y gente que se coló en el hospital, muy famosos, periodistas muy famosos, ofreciendo dinero para salir en sus programas. Decían, no, yo estoy como un ciudadano civil que viene a apoyar. No era verdad. Había una instrumentalización por todos los lados. La persona que saca una víctima en televisión para reírse de ella o para exhibir el morbo, la está haciendo un daño tremendo también. Entonces, ese tipo de historias son las que hay que tratar de evitar. ¿Mis intervenciones? Sí. Un momento que llegue el micro. ¿Ya está? Vale. Ahora sí. Con lo que decía Cristian, estudiante de criminología, y por extensión para todos, que sepáis que, aunque ciertos representantes de asociaciones digan las animaladas que dicen, no representan a las víctimas. Claro. Que quede muy clarito. O sea, claro. Yo cuando oigo, antes Francisco mencionabas a la AVT, la Asociación de Víctimas del Terrorismo, yo hago una distinción entre la antigua y la nueva, del 2002 para antes, 2002 para acá, desde la llegada del ínclito Francisco José Alcaraz, ¿no? Cuando Alcaraz se dedica a expulsar a algunas víctimas que protestamos porque no nos gusta que la AVT entre en política, ya estás viendo cómo funciona el tema. Pero es que cuando este individuo dice que si no hay justicia habrá venganza, evidentemente a mí no me representa. Entonces, aprovecho, no era el momento, pero ya lo aprovecho también, para decir públicamente que muchísimas víctimas del terrorismo vamos absolutamente por libre. Absolutamente por libre. Entonces, ni hay venganza, ni hay rencor. Lo que sí que os puedo asegurar es que de cientos de víctimas que conozco, de ETA, del Grapo, de Terrayura, del GAL, de la extrema derecha, del 11M, de etcétera, 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 el único proyecto que tenemos es que ninguno de vosotros volváis a pasar por lo que ya hemos pasado nosotros. Y si para eso hay que hablar con los etarras, se habla. Si para eso hay que acercarles, se les acerca. Si para eso hay que estar encima del tema para acabar con esto bien y que nadie pase lo mismo que he pasado yo, excelente. Desgraciadamente, como bien decía Francisco, los temas mediáticos venden. Y hay víctimas que se inventan secuelas que no tienen para aparecer en la portada de un periódico como La Razón. Hubo un tráfico de billetes de tren en el 11M para conseguir estancias en España, pensiones, historias y todo tipo de prebendas. Hubo tráfico de billetes de este tipo. Sí, se les prometió la nacionalidad. Presentaban los billetes de haber ido en tren y ya no era cierto. Bueno, y como esto, el gobierno, que para variar lo hizo de maravilla, empezó a decir que todos los que habían sido víctimas iban a tener una serie de ventajas a la hora de legalizar su situación en España, y la urgencia al día siguiente teníamos una hilera de 200 personas. Vale. Una última intervención, si es que es el caso. Gracias. Gracias a ti. Aquí tenemos una alta, también una petición, y a Meixó me permitiría acabar. Los signos que nos indican que el paciente ya ha superado lo traumático. Bueno, los síntomas que nos indican que un paciente ha superado lo traumático son muy variados, pero en general pues pueden hablar del hecho traumático sin que les afecte. Eso se nota muchísimo cuando hablamos con ellos, no les perturba. Se atenúan las sensaciones de miedo y alerta,
no están permanentemente en tensión, se distancian del rol de víctima. Yo tengo un paciente que salía, eso estaba bastante bien organizado en la CNN, y el propio director general de atención a víctima lo estaba victimizando, y este se defendía diciendo, no, no, era Antonio, este que os decía, el poeta, ¿no? Decía, oiga, que yo no soy víctima, yo soy superviviente, ¿no? Incorporan la experiencia en su bagaje personal. Es una experiencia que no se puede olvidar y, por tanto, la incorporamos como otra experiencia más. No es positiva, pero hay un factor de aprendizaje fundamental, aunque solo sea de su propia fortaleza. Las emociones que tiene se experimentan dentro de un campo de normalidad sin alteraciones significativas. Un dato muy importante es cuando se atenúa la ideación perseverante. Uno deja de darle vueltas sistemáticamente a lo que serían este tipo de ideas. Adquieren un mayor protagonismo en su vida, es decir, asumen lo que serían las directrices de su propia trayectoria, renuevan su horizonte motivacional, establecen una adecuada sintonía consigo mismos, establecen una adecuada sintonía con su entorno, establecen unas buenas relaciones interpersonales, de alguna manera recuperan su mundo externo y, sobre todo, encuentran sentido a su trayectoria. Todos estos factores los encontramos, yo siempre los he tenido en cuenta, y desde hace un tiempo añado uno más, y es que pueden decir mañana sin miedo, que me parece de una enorme belleza. Muy bien, pues con esto acabaríamos.